Una vez finalizada la primera fecha del Rally de Avangaritos que se realizó el 19 de marzo pasado, venimos a buscar a Sirhan Wabe, que fue pues, la gran noticia, el regreso suyo a la ruta después de bueno, varios años. Sirhan, ¿cuántos años específicamente tenía de no ir a un rally, ni correr, ni nada por el estilo? Bueno, eran ya 3 años exactamente. El último fue el Rally Nakam, creo que fue en el 2008. Fue el último rally que corrimos, que lo ganamos también, creo que uno de los primeros rallies Nakam que hubo aquí. Y desde esa fecha fue que ya no volvimos a correr el rally. ¿Qué sentiste en los primeros tramos? Porque también había mucha gente, más de la que había ido en los últimos rallies. Bueno, en realidad, no solamente los primeros tramos, antes, muchísimo antes de ir, nervios, todo. En realidad, acordarme otra vez, porque no pudimos probar el carro hasta el día que toqué el carro, fue el mismo día de la carrera. Entonces no pudimos chequear muchas cosas porque el carro se adquirió como 15 días antes de la fecha y estábamos bastante tallados como para empezar a desarmar y hacer. Y ya vimos en la fecha el carro, bueno, tuvo varios problemas. Bueno, uno de ellos fueron repuestos, el radiador que se nos rompió, por eso no pudimos estar. ¿Fue eso lo que le pasó al carro? ¿Cómo fue que sucedió esto del radiador? La suspensión estaba muy floja, en realidad, y en los saltos, ahí se puede ver uno de los videos, en los saltos, donde el carro cae completamente y la trompa se hunde. Entonces el marco radiador pega, levanta el radiador y lo rompe. Anterior a eso tuviste una pequeña salida, ¿verdad? Sí, es que el carro andaba muy flojo, estábamos corriendo con llantas usadas, porque no pudimos encontrar llantas nuevas. Y obviamente el terreno estaba bastante suelto, con llantas viejas, pues no estaba en las mejores condiciones el carro. Y aparte, lo que te acabo de decir de la suspensión, pues no hubo tiempo de setearlo. No son pretextos, son cosas que pasaron. Y hubo un despiste, lo cual igual no pasó. Uno de los problemas fue que el carro no quiso arrancar. Pero si no hubiera sido por eso, yo pienso que hubiéramos estado más cerca de dar un poco más la pelea, pero igualmente con lo del radiador. ¿Qué viene para vos en lo que respecta a preparación del carro o los siguientes rallies? Bueno, ahorita estamos en un dilema ahí porque el carro tiene problemas legales que cuando se adquirió el carro no se sabían, y entonces vamos a ver si se pueden arreglar esos problemas para poder seguir con el carro. De lo contrario, si no se arreglan, yo pienso que estaremos devolviendo el vehículo. ¿Ya has hecho un cálculo de la inversión que necesita el auto para...? No, todavía no. Casualmente estamos viendo primero cómo se resuelven lo de los problemas. Primero para ver en qué va a parar. Porque sí, pues el carro sí hay que meterle bastantillo ahí. Hay que hacer bastantes mejoras para poder andar a un nivel competitivo. ¿Cómo viste, independientemente, bueno, ya de la N4, cómo viste el nivel en general de los pilotos y de la competencia en sí? Bueno, no, en realidad siempre el realismo se ha destacado por eso. El que se mete a correr el rally, por más que sea la categoría pequeña o grande, siempre es difícil, más en los terrenos como el que se corrió, que era un terreno bastante suelto, ¿verdad? Pero yo pienso que el nivel de aquí es bastante bueno. Desgraciadamente hay veces lo que falta es mejor preparación de los vehículos. Ya vimos que empezamos bastantes y solo terminaron creo que 6. Entonces ahí se ve que todavía le hace falta un poco más de preparación, por lo menos a los equipos, ¿verdad? A nivel de organización, a nivel términos generales, ¿ves algo que se pueda mejorar así en el corto plazo, que sea fácil? Bueno, yo no, desgraciadamente no pude fijarme mucho también, pero por lo menos todo lo que fueron las salidas, todo lo que fueron los reas, todo, o sea, fue bastante bueno. O sea, pienso que la asociación está haciendo un buen trabajo. Por mí, en realidad no hubo quejas de nada. Fui bastante organizado y de que todos los horarios se cumplieron, ¿verdad? Y, en realidad felicitar, ¿verdad? Porque no es la asociación, porque eso no es nada fácil, llevar un rally así a cabo, no es nada fácil. Hablemos de la N4, ¿sos de los que pensás que la N4 es vital para el rally, para el realismo nacional? Bueno, en realidad no es que sea vital, pero es una de las categorías que más le gusta a la gente. Qué sé yo, porque los carros tal vez andan un poco más rápidos, porque tienen
hacen más bulla, no sé, o sea, no sé, en realidad, por lo menos personalmente a mí, yo he corrido en el 3 y en el 4 y obviamente prefiero correr en el 4. Pienso que todas las categorías son vitales, tanto desde antes que decía la N1, creo que ahora ya no. Está solo en N2, en N3 y en N4. Todas para mí son vitales, pero preferiblemente para mí es la N4. ¿Tenés algún objetivo este año o simplemente sería diversión en caso de que pueda seguir? En realidad sí, es por pura fiebre, por pura... lo que caracteriza a estos deportes en realidad es la fiebre, porque... como negocio, eso más bien siempre lo tiene que poner plata. Estamos viendo a ver si podemos lograr algunos patrocinios y si se logra lo del carro y si no, ver qué posibilidades habría para otro día. ¿Hasta qué edad te gustaría correr así? Decir, que digas ya no corro más. Yo creo que eso es difícil saberlo. Yo pienso que ya cuando uno es chido, en realidad... No, y se siente en los años. Este rally fue un rally que en realidad venía muy poca preparación, tanto el carro como nosotros físicamente. Bueno, al menos yo físicamente no me preparé bien, no me hidraté bien. Estuvo bastante, bastante duro. Pero yo pienso que el tiempo dirá. Bueno, muchas gracias, Iván, por atendernos y bienvenido al Rally Nacional otra vez. Más bien, muchísimas gracias a ustedes y los felicito por todo lo que han hecho. Se ve que es bastante profesional.